El Secretariado de la Confederación General del Trabajo estuvo representado en este caso por el Secretario General José Rucci y lo acompañaron los dirigentes Adelino Romero, Hugo Barrionuevo, Vicente Roque, Abelardo Arce y Alberto Damiano. Conversaron con los titulares de la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino. Los integrantes de esta mesa, por así llamarlo, son en el centro Monseñor Adolfo Tortolo, el vicepresidente primero, que está ubicado a su izquierda, Monseñor Raúl Primatesta, y vicepresidente segundo, Monseñor Antonio J. Plaza. Vamos a dialogar ahora con ellos en un reportaje exclusivo. Monseñor Tortolo, ¿de qué se trató en esta reunión que entendemos fue bastante prolongada? La CGT, la mesa directiva de la CGT, quiso informar a la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino de temas que son vitales para la vida del pueblo argentino, sobre todo para la clase obrera. Rucci, entonces, como secretario general, ¿de qué manera entienden este contacto con la Iglesia puede viabilizar las inquietudes, reitero los términos del Monseñor Tortolo, que ustedes trasuntan, entendemos en el documento que acaban de dar a publicidad y que hoy le entregaron oficialmente a esta comisión? Bueno, hemos requerido al representante de la Iglesia darle a conocer cuál es nuestro pensamiento sobre los problemas en que está impuesta la CGT y que fundamentalmente tienen relación con la grave situación social que atraviesan los trabajadores. Quiero dejar perfectamente aclarado de que hemos mantenido un diálogo sumamente cordial y que nos vamos convencidos de que esta entrevista ha demandado un saldo altamente positivo. Ello en virtud que no solamente hemos sido interpretados, sino que incluso se ha puesto en manifiesto su identificación con los propósitos que violentan la CGT. ¿Ustedes entienden que esta instancia se agota, digamos así, en el nivel de la Iglesia, o creen que esta puede servir de medio para difundir en otras esferas, en otros niveles, las inquietudes de la CGT? No, de ninguna manera, no se agota la instancia con la Iglesia, sino que queremos mantener estrecha vinculación con la Iglesia y con todos aquellos sectores que, por supuesto, tengan el pensamiento puesto en el país. A propósito de ese documento, entonces, le vamos a pedir su opinión también al señor Plaza. ¿Qué opina usted, entonces, del documento de la CGT? El documento de la CGT, en los aspectos en que estamos capacitados, estoy capacitado yo personalmente para valorarlo, me parece magnífico. Hay otros aspectos que parecerían de largo alcance, los cuales yo no entiendo que pueda en este momento dar un sitio definitivo si conviene o no con este minuto de paisaje. Pero hay algunos asuntos que se tratan allí muy claramente, tan claramente puestos a pesar de los tiempos, que significan básicamente el aumento de las remuneraciones, sobre todo a los trabajadores de más escasos recursos, de menores retribuciones, y luego lo que significaría también una utilidad para un mejor logro de los fines, que es la instalación de los contratos paritarios, los trabajadores con los empresarios, bajo la tutela o lo que fuese, como quiera llamársele, de los organismos del Estado, pero siempre buscando una solución económica justa y real que dé la base para una promoción auténtica de los trabajadores y sus familias. Bueno, de todas maneras, esto que estamos considerando ahora no es sino una parte de todo el problema nacional. La Iglesia, Monseñor Tortolo, estuvo requerida incluso en el nivel del presidente de la Nación, y estuvimos ante la salida de aquella entrevista. Se plantearon entonces diversos temas de actualidad. Entonces, ahora, ¿cómo estima la Iglesia la situación nacional? En el orden político, yo diría, no podríamos dar un voto ni un parecer, es una materia que no nos corresponde. Lo que yo pienso es que en todos los niveles hay una verdadera preocupación por llegar a una justa y pacífica convivencia entre los distintos sectores de la vida de la nación. Yo creo en la buena voluntad de todos para lograrlo. Ahora quizás no se convenga o no haya una igualdad de criterio en los medios para llegar a esa justa y a esa pacífica convivencia. De todas maneras, entiendo usted ya que habla de paz, cuál es esta la misión de la Iglesia, que lo contrario de ella, la violencia, va a desaparecer en este país. yo lo deseo vivamente, que desaparezca la violencia porque es anticristiana y por supuesto también antihumana. Muchas gracias.